Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir: este devocional es mi segunda gracia. Entonces estábamos considerando el capítulo 6 de Isaías, el relato en el que el profeta vio al Señor. Esa es su experiencia y lo puso por escrito. Entonces dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es un poco difícil de recibir la visión, porque si el trono es alto, entonces pues, y lo vio en el lugar santísimo, pues no puede ser muy alto, porque pues el lugar santísimo tiene techo. Apenas podría estar pues levantado del suelo, no puede ser alto. Y sus faldas llenaban el templo. Entonces, ¿dónde se ubica él y dónde se ubican los serafines? Bueno, entonces, pero bien, la dificultad que haya para recibir la visión, pues no pone ni quita. El punto son los serafines. Por encima de él había serafines. Entonces, bueno, volvemos al mismo punto. Por encima de él había serafines. Entonces, son estas criaturas o seres espirituales grandiosos, gloriosos, y están por encima del Señor que está sentado en el trono. Y todo está debajo del techo del templo. Entonces, ¿qué tan alto podría ser si por encima de él estaban los serafines? Entonces, bueno, es una composición de tiempo, modo y lugar. Los planos del templo están ahí descritos en el libro de los Reyes. Y después hacemos estudio de medidas para que podamos tener una visión en perspectiva de las medidas de la visión que tuvo Isaías. Muy bien. Había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Tenían 6 alas. De acuerdo a la angelología como materia infaltable de la teología sistemática, entonces existen distintas instancias y jerarquías en el mundo espiritual, específicamente en el plano de las criaturas angelicales. A partir de los ángeles están, pues, en la base los ángeles, que son los espíritus ministradores a los hombres, los arcángeles, que están directamente ocupados en el servicio a Dios, los principados, que son hipotéticamente los que reparten los dones espirituales, las potestades, las virtudes, las dominaciones. Las virtudes son las que hacen los milagros de parte de Dios. Las dominaciones son las que trabajan con relación a los gobiernos del mundo. Esto, esa enseñanza, no la doy yo, la da la teología. O sea, cuando yo sacaba 10 en los distintos trabajos teológicos, 10 de calificación, ponía como requisito que no me preguntaran lo que yo creía, sino lo que querían que yo contestara. Entonces yo contestaba lo que querían oír y sacaba 10. Bueno, entonces también están los tronos, que se ocupan de la obra de Dios. Están los querubines, que son pues de 4 alas. Los otros son de 2. Estos ya son de 4 alas, que son los que supuestamente manejan la plenitud del conocimiento. Y
Después vienen los serafines que, como acabamos de ver, tienen 6 alas. Estos son como seres flamígeros, o sea, son unas criaturas posiblemente en forma de serpiente, pero con pies ondulantes como serpiente, pero con rostro posiblemente humano, pero pues no lo describen tampoco porque se cubren el rostro y los pies con 2 pares de alas. Entonces esto significa, pues bueno, 6 alas, pues si están para atender el trono de Dios, pero 6 es el número de hombre, es para tener un trabajo muy alto de Dios, pero con respecto al hombre. Por eso son 6 alas. El rostro cubierto y los pies cubiertos, pues, es la identidad y su andar. La pregunta, por ejemplo, si son seres espirituales, ¿por qué tienen pies? O sea, ¿para caminar en dónde? Se podría entender la figura de las alas para volar. Entonces, bueno, pero tienen los pies que nos hablan del andar y están cubiertos. O sea, se necesita una revelación para que tú puedas saber el andar y la identidad de este ser. Su nombre en hebreo viene de Saraf, que significa ardiente, flamígero, resplandeciente. Ustedes se acuerdan de Nasash, la serpiente, claro, la del huerto. Bueno, esa es la resplandeciente, era serpiente y era resplandeciente. Porque lo relacionamos con serpiente, porque en el libro de Números, capítulo 21, versículo 6, leemos que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Murió mucho pueblo porque Dios envió serpientes ardientes. Como solución a eso, en el versículo 8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. O sea, que se vea flamígera, que se vea que resplandece, y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y entonces, esta es, por eso lo estamos relacionando, la figura de la serpiente con los serafín. Acuerdan que ustedes que hemos enseñado, im es la terminación hebrea para pluralizar. El, digamos así, es Dios, el Shaddai, ¿sí? Y Elohim es plural. Ese es el plural de Dios. Im. Mai, agua, mayim, aguas. Saraf, ardiente, flamígero. Sarafim, plural. Ardientes, serpientes ardientes, o seres ardientes que ondulan, que serpentean. Es que podríamos decir, no tiene que ser literalmente como una culebra, sino su movimiento ondulatorio, serpeante, porque vuelan en esa forma. Entonces, bueno, entonces tenemos todas esas jerarquías en el plano celestial. Pues eso es hecho obviamente desde la tierra, no es hecho desde el cielo. Y no han hecho una encuesta de buenos señores, señores de las dominaciones, de los tronos, de los... No. Pero
eso es lo que hay que estudiar y eso es lo que hay que contestar. Y tú quedas bien, quedas como una persona culta y con buena y sana doctrina. Bien. Pero si nos circunscribimos al texto, al relato bíblico, pues empezamos a encontrar pues cosas interesantes para reflexionar, como por ejemplo, ¿en dónde se ubicaba el Señor que vio Isaías? ¿En dónde se ubicaba? Sabiendo pues que el Señor Jesús dice en Juan capítulo 12, versículo 41, que a Dios nadie lo ha visto jamás, dijo Jesús. Entonces, ¿a quién vio Isaías? Bueno, dice Isaías al rey Jehová de los ejércitos. Bueno, o no era, o él no era Dios, o no era Jehová, o que estamos asomándonos ya como a otro misterio bíblico, pero lo que estamos es apenas desenredando nuestra enseñanza de la perla. Entonces, si son seres espirituales, la pregunta es, ¿los pies son para andar sobre qué? ¿Las alas son para desplazarse, pero quiere decir que los afecta la ley de la gravedad? Si dejan de aletear, ¿se caen? Si se caen, ¿caen de pie y caminan? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Son espíritus ministradores? El Señor Jesús en la cruz dijo que si Él pidiera al Padre, Él le daría más de 12 legiones de ángeles para guardarle o protegerle. Mateo capítulo 26, versículo 53. Ustedes lo miran en su casa, no vamos a leer todo porque se nos fatigan. El exceso de lectura bíblica es perjudicial para el sueño matutino. Entonces, muchas lecturas se pueden espantar el sueño, y menos si estamos hablando de estos seres. Bien. Inclusive la figura de serpiente voladora nos la trae el mismo Isaías en el capítulo 14, versículo 29. ¿Sí? ¿La leemos o ustedes toman la cita? Leámoslo. Bueno, aquí va. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. De la raíz de la culebra, o sea, de lo que queda ahí en la tierra, saldrá áspid. Ya de suyo el áspid es una serpiente venenosa, peligrosa, pero no es suficiente con eso. Dará fruto y su fruto será todavía más peligroso. Una serpiente voladora. Si un áspid ya es suficientemente peligrosa y es un animal que se arrastra sobre la tierra, ¿qué tal que te llegue una serpiente volando que te entre por la ventana de la casa? Eso sí ya es un complique, ¿verdad? Bien, esto nos recuerda ese pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 15, que dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Recuerdan ustedes que hablamos que la concupiscencia es la madre del pecado? Y el pecado es la madre de la muerte, porque da a luz la muerte. ¿Quién? El pecado siendo consumado. Santiago 1:15. Entonces la raíz de la culebra viene siendo la abuela,
el áspid, la mamá y la serpiente voladora. La hija, o el fruto de todo ese proceso de reptiles que atentan. Pero mira que la respuesta que Dios da contra las mismas serpientes ardientes o flamígeras que envió es otra serpiente, figura que tomó el mismo Señor Jesús, porque él dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre será también levantado, dando por el Espíritu a entender que si nosotros ponemos los ojos en él, entonces haremos inocuo, inútil, el veneno de la serpiente flamígera que pueda morder a alguno cuando se esté atravesando el desierto. Ahora, ¿por qué llegaron esas serpientes? ¿Y dónde tiene el poder la serpiente? Esa serpiente que muerde, dice, volvamos a leer. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. No envió serpientes constrictoras como la boa, como el guío, como la anaconda, que los envolvían y los ahogaban. No, para eso están las tarjetas de crédito, los bancos, para eso están los préstamos gota a gota, para eso están todas esas serpientes constrictoras que ahogan y sofocan a aquellas personas que piensan que la solución a los problemas económicos está en endeudarse. Nunca, es una fantasía, una ilusión. Nunca tomes un peso, un dólar prestado de nadie si no es porque lo vas a poner a producir más del interés que te vale pagarlo. Pero si es para consumo o para pagar deudas, estás cavando tu propia fosa financiera. Pero ese no es nuestro tema. Nuestro tema son los serafines. Eso era una cuña, patrocinio del mago enmascarado. Y volvemos a nuestro tema. Serafines. ¿Para qué tomó tenazas para coger el carbón? Si es un ser flamígero, si es un ser de fuego, porque el Señor hace de sus ministros llamas de fuego. ¿Por qué? ¿Para no quemarse? Porque no era para no quemar a Isaías, porque era para quemar precisamente la boca de Isaías y purificarla por medio de fuego. Entonces, ¿para qué las tenazas? Esa era mi pregunta original. ¿Y cómo explicamos, siendo que la epístola a los Hebreos capítulo 9 versículo 22 nos dice que de acuerdo a la ley las cosas son purificadas por la sangre y que sin derramamiento de sangre no hay remisión? ¿Cómo pudo el serafín hacer remisión y decirle: eres limpio de pecado? Sin derramar sangre. Un serafín. ¿Qué pasó? No, pues tenemos distintas teorías y conjeturas. Pues que Dios perdonó el pecado y le mandó decir eso con el serafín. Entonces fue Dios quien lo perdonó, no el serafín. Ah, bueno, entonces Dios puede perdonar por medio de la palabra. Sí, porque perdonó a Isaías. Entonces, ¿para qué envió a su hijo, Cordero de Dios, para que derramara su sangre si Dios podía perdonar el pecado? ¿Por qué no envió a un profeta o al mismo hijo, pero no al sacrificio? Para traer las buenas nuevas, he aquí yo os digo,
mi Padre os perdona todos los pecados por medio de un decreto celestial. A partir de la fecha, todos están en paz, todo el que crea este mensaje. Y ya. Pero se necesitó el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y si se necesita el derramamiento de sangre para remisión, ¿cómo un serafín pudo dejar limpio de pecado a Isaías? Son preguntas para que te adentres. Cuando el pajarito es pequeñito, se le da todo masticado, se regurgita en su pico. Aquí te estoy dando material para que trabajes, para que profundices. Sí, claro, puedo decirte muchas cosas. Pues yo mismo te conté en estos días, pues Dios nunca ha puesto un carbón encendido en mi boca, ni por medio de alguna criatura suya. Pero sí ha puesto dos perlas, y les conté cómo, una en Bucaramanga y otra en Cúcuta. Por eso les comparto perlas, porque realmente estoy persuadido que no es el resultado de una casualidad, sino son detalles de amor desde el cielo. Entonces, bueno, el Señor Jesús podía perdonar, como lo hizo. Lean ustedes Marcos capítulo 2, versículo 5. Tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho, le decía un paralítico, y anda. ¡Ay, no! Hoy es Shabbat. No se puede cargar con una camilla. Pero, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o levantar al paralítico? No, los pecados no los perdona sino Dios. Ahí está el Señor de Gloria mostrando, evidenciando su divinidad, la presencia, la llenura de Dios en su vida. Mira qué cosa hermosa. ¿Ves? ¿Sí la estamos viendo? Bueno, entonces, finalmente, cuando Dios le mandó a hacer esa serpiente flamígera a Moisés, y siglos después, durante el reinado de Ezequías, entonces él gobernó en Judá. A partir de sus 25 años, gobernó 29 años en Jerusalén, y dice que hizo lo recto. Segunda de Reyes 18:4 dice: quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Se ha traducido en un literalismo básico como cosa de bronce. O sea, esto es una cosa, no es un ídolo, no tiene fuerza. Pero como la están adorando, entonces la rompió en pedazos. Si el pueblo de Israel, como dice allí, los hijos de Israel, en vez de adorarla, la tuvieran en un museo de historia de la revelación y dijeran: bueno, mire, aquí tenemos la vara de Moisés, aquí tenemos la mitra de Aarón, aquí tenemos la serpiente de bronce. Ay, entonces la gente pregunta, y como en un museo, entonces seguramente hubiera quedado hasta la posteridad. ¿Por qué se encendió el celo de Ezequías? Porque se volvió un objeto de adoración. Era una cosa de bronce. El problema no está en la cosa de bronce.
El problema está en que los hijos de Israel le quemaban incienso, atribuyéndole poder a la cosa. Los ídolos tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Semejantes a ellos son los que confían en ellos. Entonces, ¿por qué lo destruyó? El problema no está en que haya una imagen. Pues tú puedes señalar y condenar como idólatra a una persona que tenga una estatua, una imagen. Puede ser un adorno, un recuerdo. Tú debes proceder como Ezequías, donde estás viendo que hay perdición allí, pero la cosa en sí misma no le hace daño a nadie. Pero bueno, ese tampoco es el tema. Entonces, allí tenemos al Señor. Dice que lo vio Ezequías y, perdón, Isaías, y estaba en lo alto del templo y por encima de los querubines. Muy bien. Entonces, perdón, los serafines, los ardientes, los que arden, los de las seis alas. Entonces, bueno, espero que hayamos tenido un poco más de remojo, un poco más de amplitud. Ahí tenemos algunos textos bíblicos. Y bueno, esto es lo que podemos parar. Ya estamos la mañana avanzada. Y entonces podemos después mirar más sobre estos espíritus bienaventurados o estos seres del plano espiritual, del mundo espiritual, que están al servicio y se denominan todos unos con otros genéricamente como ángeles. Por eso su materia de estudio es la angelología. Sí, entonces, después de Dios, supuestamente este es el primer nivel. Unos tienen rostro de animal y seis alas. Otros tienen varias caras. Otros tienen la cara cubierta y no sabemos qué hay ahí. Los vamos a encontrar también en Apocalipsis, etcétera, etcétera. Concluyo con esta reflexión. Las serpientes tienen su poder en la boca y Dios se la envió a Israel precisamente porque estaban murmurando contra Dios y contra Moisés. Entonces les envió serpientes ardientes, serpientes flamígeras que los mordían y los mataban. Esto es lo que se denomina literalmente en hebreo Lashon Hara, que es la lengua diabólica, la boca que hace daño, la boca que mata, porque clava su ponzoña y hace daño, siembra duda, siembra división, el chisme, la calumnia, la murmuración, la queja. Esa es la presencia de la serpiente. ¿Qué tienes que hacer? Tú levanta los ojos y mira a la serpiente que fue levantada no por Moisés en una vara, sino la que fue levantada en el monte del Calvario. Cristo Jesús, que se hizo maldición, se hizo maldito por amor a ti, por amor a mí. Maldito el que muriere colgado en un madero. Y así murió. Pero ahí no termina la historia. La historia termina en que Él vence la muerte también para que tú y yo participemos de esta gran victoria. Serafines, siempre tendremos tema de qué hablar. Querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles, ángeles. Siempre tendremos mucho más
de qué hablar. Pero ahí vamos, adentrándonos en el conocimiento de Dios. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos esta noche.